Rubia viene en visita. Pórtate bien. Don Fernando González. Bienvenido. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va? Bien, lo saludo así, independiente de que estamos todos con PCR negativo, pero... Claro, bienvenido. No venía ese tiempo. Yo vine a esta casa hace muchos años atrás. Yo creo que antes que ustedes se conocieran. La verdad que fue una visita nocturna, Lucha, pero... Me imagino. Pero imagino que esta casa era muy distinta a la que conocí, ¿o no? Tiene algunos cambios. Para mejor, pero está cambiada, no la vas a reconocer. Oye, gracias por decirme, ¿cómo están? Un placer. Adelante. Oye, ¿tú estás ahí de cuánto? 4 y medio. 4 meses y medio. Pero tenés poquita guatita, ¿eh? Los deportistas les sale solamente guatita. No. De hecho, en el embarazo de Félix tampoco tuve una guata muy grande. ¿Cuánto subiste con el embarazo de Félix? Y como 15, pero tenía... Yo también subí 15. Subimos como 15. Y ahora está ahí, ¿qué? 4 meses y medio, o sea, ¿para qué fecha más o menos está ahí? Para septiembre, más ¿Septiembre? O menos. ¿Adivina qué día? 18. Pone Félix nació el 31 de diciembre, fecha especial. ¿Que nació dónde? En Argentina. ¿En Argentina? Rosario, sí, por ahí te vamos a contar todas las... Oye, permiso. Oye, sí, adelante. Yo me acuerdo de haber venido para acá. 2008, Teletón 2008. Vinimos acá, hicimos un carrito, celebración. Después asado. De Beijing, me imagino, porque 2008. Sí, claro, después de los Juegos Olímpicos. Después de los Juegos Olímpicos. Y bueno, después vamos a hablar de... ¿Cuántas medallas tienes tú en los Juegos Olímpicos? Cuatro. ¿Cuántas medallas tienes tú? 3. No tengo ninguna de oro. En mi época de jugador, ¿sí? Un tiempo esto lo transformé en un gimnasio. Después me retiré y era como una sala de música. Había batería, claro. Tengo hartos amigos desde el ambiente y sí, pues. Hacíamos los medios carretes cuando estaba retirado. Bueno, con la llegada de Lucha primero, cuando se vino a vivir acá. ¿Tu Lucha te viniste a vivir para acá hace cuánto? En 2016. 2016, sí. Perfecto. Hay algunos cambios. Varios cambios, me imagino. Bueno, con la llegada de Félix. Llegaste y dijiste, vamos a cambiar todo esto, que el gimnasio aquí, la guitarra, ¿ya? Ya no había gimnasio cuando yo llegué. No, ya está, para la parrilla, ya tengo que cambiar la parrilla. No, pero de hecho, este departamento, cuando yo me lo compré, yo andaba de viaje. Y yo no compré la pura tele, creo que compré mi hermana mayor. Le dije, Tati, confío en ti. Ojo con los gastos, pero confío en ti. Entonces llegué y estaba casi armado ya. ¿Y esa guitarra? ¿Qué historia tiene esa guitarra? Esa es la que usó Álvaro Enríquez cuando tocó con Pettinelli en el Festival de Viña, en la gira, es una guitarra... ¿Te la regaló Álvaro? Esa se la compré. Me regaló otra. ¿Y esa que está allá? Y esa fue la primera que me compré. Pero no me pregunté si sé tocar porque... ¿Esta es una mesa centro? Sí, la tuvimos que sacar porque... ¿Esta es la mesa centro del... Sí. Del living, donde vamos a pasar ahora, sí. ¿Y la sacaron por qué? ¿Por Félix? Félix. Sí, bueno, sí, un poquito inquieto. ¿Cuántas veces ha sido elegida la mejor joquista del mundo? 8. ¿La mejor joquista del mundo 8 veces? Sí. Sí, pues el Balón de Oro 8 veces. O sea, lo que vendría siendo Messi en el fútbol, tú eres en el hockey. Sí, me faltaba ganar la plata de Messi, pero... No pregunté eso, no hagas esa pregunta a mí, pues. Pero es lo mismo en el hockey mundial. Sí. No, pues es considerada la mejor de la historia, la mejor de la historia. La FIH, si no me equivoco. Sí, pues. Ahí dice como leyenda viva. La Leona Argentina fue nombrada 8 veces mejor hockeyista del mundo. Ganó 2 medallas de bronce, 2 de plata y obtuvo 2 copas mundiales junto a su selección. Y tú, controlado, llegaste a estar 5 en el mundo. 5. Tu mejor ranking, 5 en el mundo. Mejor ranking, sí. Y 3 medallas olímpicas. 3 medallas olímpicas, claro. Y yo, bueno, aquí. Pero... Pero yo, ojo, yo soy el campeón mundial de ping-pong senior en el mundo. ¿Sí? ¿Hace cuánto? Sí. Hace 2 meses. Puede ser el que sea el que menos dure en la historia del número 1 del mundo. Y ustedes, la primera cuarentena la pasaron con Félix de meses, con su hijo de meses. Sí, sí. Fuimos a Argentina, yo con 7 meses, y bueno, a pasar 15 días las fiestas y no. Yo fui por una semana y me quedé 4 meses. La Lucha la operaron de vesícula un martes y Félix nació un jueves, por ejemplo, algo así. ¿Y? Sí, estuve internada 10 días. Bueno. Sí, pues yo fui por una semana, fui con el bolso de mano. ¿Ya? Y llegué a un asado, para variar, y directo al sanatorio, como le dicen allá. Sí, ya. Porque el mismo día que estábamos en ese asado, yo ya me sentía mal.
Y dije, bueno, ya se me va a pasar. Y de ahí, ya, pues yo llegué el asado, me comí algo al hospital. Ya, la revisan, oye, ya, dieta blanda. Al otro día era 24 de diciembre, qué dieta blanda. Me metió todo. El 25. Estás haciendo quedar como el culo, perdón. Pero... El 25, de nuevo, así, el 25 se sentía así como, ay, pobre de mí, me siento mal. Ya vamos para allá. Y ahí, bueno, ahí tenía la presión alta, preeclampsia. Y nació Félix el 31 de diciembre. Claro, le dijeron, oye, Félix está muy bien, tú más o menos. Parece que va a tener fecha 2019. ¿Ya? Pero es que lo más divertido de todo, que no sabíamos cómo se iba a llamar, podía nacer en la tarde, y la lista que teníamos, no me gusta, no le gusta, no me gusta. No, ah, no, sí, eso quiero que me expliquen después, porque yo estuve averiguando que usted no tenía nombre hasta que prácticamente nace Félix. Sí, pues ya, oye, ¿cómo se llama? Y yo dije, Félix, Félix. Y la lucha estaba así, ya, Félix. Ya, bueno, ya. ¿Ah, sí, lo tomaste tú? Sí. Más o menos. ¿Y ahora sabes si va a ser hombre o mujer? Todavía no lo hemos comentado. Ya, estamos todo. Pero tengo un par de nombres que, bueno... Ya. Igualmente tengo un gran porcentaje de elegirlo yo. Y ahora te toca a ti. ¿No? Obvio, obvio. Esto quería ver. Living para niños. Y adaptado en niños. Sí, tratando de evitar los riesgos. O sea, las sillas para allá, todo esto protegido. Y aquí sacaron la mesa centro. Sí, po. Niños, po. Sí, bueno, po. ¿Cierto? Cuando lo cachas tiro, cuando hay niños. Y aquí hay espacio para que puedan jugar, sí, para que puedan estar... Bueno, ahí estoy viendo ya lleno de juguetes. Casi todo redondo. Me gusta patear, pegar. Mira, ahí hay algo no menor, pues no lo vemos. Hay un palo. Perdón, ¿y este son los juguetes del papá? Ese es el rincón. ¿Hay juguetes de niño, juguetes de papá? Cuando Martín vino se quedó pegado, se quedó aquí al lado. Dale, weón. No, mira, este, mira. Entonces, lo tenemos ahí. Para que elija. Sí. Muchas cosas. O sea, hay un caballo que fue un premio de un caballo que tuvimos, Leitones. Campeón 3 años, 2017, Arena Leitone. Sí, po. Ganó el derby. ¿Y era tuyo? Sí, pues yo era socio. Mira qué bueno. O sea, ¿te gusta mucho la hípica? Me encanta. ¿Y esto para recibir a los amigos? Sí, po. Había que estar bien abastecido. Si venían los asados. Yo sí veo una camilla. Si yo veo una camilla en la casa de deportistas de alto rendimiento, me imagino que es para ver las lesiones. Claro, esta es una camilla de masaje, para tratar lesiones y finalmente termino. En un jugador. Tengo mi disco, que tenía sí, un sistema de... Sí, tú eres fanático fanático de la música. Sí, me encanta. Yeah, yeah. ¿Y tu banda favorita de Chile, obviamente, en los tres? Sí, sí, de todas maneras. Tú tenés mucho vínculo con los tres. Sí, o sea, es como la banda sonora de mi vida. Más allá de identificarme con sus letras, su música, es como que la que más he escuchado por lejos.